Buen día, amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos en camino a la nueva aventura. Cuando son las 6:30 de la mañana, vamos tempranito. Cuando estemos en acción, les vamos a mostrar cómo vamos a ir a pescar. Es una buena sorpresa, va a estar entretenido. Voy a hablar de poco porque siempre lo aburro, así que chao, chao. Aquí estamos para una aventura. Me encuentro hoy con mi amigo Jorge. Hola, ¿cómo están? Aquí el hombre me invitó a la pesca, así que vamos para allá. En este momento vamos a... ¿Qué parte vamos a Punta Talca? Vamos a Punta Talca, vamos a hacer pesca en kayak, ¿ya? Vamos a hacer algo de trolling y un poco de slow ski. Así que vamos a buscar la sierra, lo que salga por ahí, pescadito, roca, blanquillo, de repente las orillitas, lo que aparezca, ¿no? Así que ahí estamos, tenemos invitados a unos amigos de Santiago también. Estamos en un grupo con unos amigos de Santiago, así que ahí aprovechamos a disfrutar harto. Aquí hay uno que ya llegó acá, que es desde Santo Domingo. Así que vamos a echar un poquito de aire y nos vamos a Punta Talca. Excelente, ahí el amigo Jorge después nos va a explicar los que nos mencionó las partes técnicas. En la parte técnica, así que ahí nos va a decir cómo lo pasa. Vamos con un tecito que todavía está de madrugada. Vamos a tomar un tecito y le volvimos. Llegamos. Aquí están las maquinitas, con esto vamos a entrar. Mi primera experiencia en kayak, así que espero que resulte todo bien y no me dé vuelta. Jorgito, ¿qué pasó aquí? Compa, esta es la pesca de trolling. Estos son los señuelos, así que vamos a colocar aquí en la suya. Vamos a hacer un trolling, ¿ya? Perfecto. El trolling significa que vamos a ir navegando y a la vez el señuelo va a ir haciendo un movimiento donde el pescado que está abajo. Y siempre es pescado grande el que se va a tentar y va a picar. Bueno. Por eso los señuelos son grandes también. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que esto baje, tú cuando compras un señuelo, por ejemplo, este señuelo, este que está aquí, está hecho para 9 metros. Entonces tú vas a estar remando, navegando, y este señuelo va a bajar 9 metros. Yo lo veo un novi, va a bajar 9 metros y va a ser la similitud de un pescado. Entonces ahí va a llegar la sierra o la corvina, la va a atrapar y se va a pillar. Eso es como la parte de la pesca. Hay otros que bajan 6 metros, otros 9 metros, 3 metros. Y esta pesca se llama trolling. La pesca de trolling. El modo de pesca se llama trolling, o sea, el modo de pesca en calle, pero trolling. Vamos a trolear. ¿Vamos a trolear? Sí. ¿De trolos? ¿De sí, trolling? No. No de trolos, de trolling. ¡Buena raja, Andrés! Esto es lo bonito de la hueá, bro. Ya entraron dos ya. Y entraron con la ola mala. Oh. Mira, ahí estaba bueno, perfecto. Ahí estaba bueno. ¿Quería entrar al tiro? Sí, yo creo que sí. Ya, ya estamos adentro ya. Estamos adentro, a ver qué va. Estamos con los chiquillos, me están dando las instrucciones.
Aquí estamos con el remo, esperando que entren allá. Tienen razón los chiquillos que uno se marea aquí adentro. No me quiso más ni siquiera una pastilla que me daban para los mareos, pero bueno. Esperemos que salga todo bien en la pesca. Por acá la Dive Hunter. Dándole. Veamos qué sale. Allá están los chiquillos atrás. Ay, ay, ay. Buena aventura. ¿Ahí pilló algo el amigo? ¿Qué? Oye, ¿una vieja? ¿Un qué? Cascaco o cabrilla le llaman. Ah, la cabrilla, ya. Cascaco o cabrilla. Buena. El amigo pilló un cascaco o una cabrilla. De evolución, estaba muy chico. Llevo con hambre, pero con ganas de buchear. ¿Cómo estamos? ¿Tengo un pique? Sí. No, allá el hombre dio un blanquillo, pero se le fue. ¿Blanquillo? Sí, pero se le fue. ¿Nada? Nada. Yo tenía pillado. Yo pillé un pinche. Los chiquillos me tienen que llevar. Ya, vamos a dar la vuelta porque aquí con la cámara en la mano está medio difícil. Ahora sí, pues bueno, ahora estoy haciendo el video. El primero para el caldillo. Mi compadre Giorgio me cambió el cebo y estábamos tiquitaca. Me cambió el cebo a mí y se engancha él. Pitani, weón. Oye, se me con puro sorbo ya. Empezamos con la clase de yoga, por favor, acá. Bueno, compadre. Aquí estamos. A todos los futuros pescadores. Seguridad. No tomen. Que vengan acá donde el amigo Jorge es un excelente anfitrión. Eso. No le den un copete, porque si no va a querer tener algún amorío con usted. Allá anda el cuñado. Eso sí que es peligroso. Eso, se arrancó rapidito por lo mismo. Acá andamos a la muy lejos. Llevamos dos animalitos. Íbamos a grabar la clase de yoga, pero se nos achuchó el instructor de yoga. No, ni cagando, sale a nivel nacional esa weá. Vamos a buscarlo. Vamos entonces para allá. Sí, había un poquito más. Oye. Estamos tirando la línea a fondo. Ya atrás seguido. Seguimos intentando pescar. Llevamos tres. Esperamos pillar algún jurero, alguna cosa así. Algún jurelito, si alguna corvina, algo que podamos pillar, no sería malo. Pasado sensacional, ya con tres pescaditos igual es muy bueno, así que ya no me voy corbata, no me voy zapatero, así que a esperar nomás, para esperar que caiga otra cosita más. Está picando, caiga otra cosita más y a ver qué podemos llevar para la casa. Vamos a mostrar la receta cómo se cocina en Amigombia. Amigos, suscríbanse al canal, recuerden que es gratis suscribirse, no les cuesta nada, la pasadita, mientras ven el video se pueden suscribir. Eso me ayuda harto a hacer este tipo de videos y experiencias que les puedo mostrar a ustedes, que hice una experiencia distinta hoy día, un paisaje distinto, totalmente de los que no tengo acostumbrado a llevarles, pero igual es bueno tener este tipo de experiencias.
Yo por lo personal, hoy mi prioridad es que salgo a pescar en kayak. Saludo a todos los suscriptores que siempre están apoyando allá, la gente que apoya de Angol, del Sur, de Hualqui, los hermanos de Hualqui allá, de Valdivia, de la Quinta Región, región de Los Ríos también ahí, a los canales que siempre están saludando, a los amigos de los canales que de repente me ocupo el video a saludarlo a todos. Pero bueno, a todos ustedes un fuerte abrazo. Y el otro día también mandó un saludo el amigo Fabián del Cáceres PSP Chile. Te mando otro de vuelta, amigo, aquí. Ahora, nuevamente como Nighting Hunter, recuérdense, como Nighting Hunter. Ahora me van remolcando. Me van remolcando porque me acabo de pitear la caña. Ay, ay, ay. Vamos con harto pescadito. Va a estar contenta la patrona. Aquí de repente cuando la niña pasa por cerca de mi cara se la tiro y pienso que una picada. Salimos ileso. Vamos a ver la fotito ahí. No, el chico, en medio. Salía para tomar. Vamos a salir bien. Wiki. Salimos vivos, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Buena, buena la experiencia, Jorgito, ¿verdad? Buenísima, buenísima, aquí está grabando. Oh, ¿me dio la fotito? Sí. Está buena, hermano, ahí me la envió ya. Sí, te la envío. Sí, pues buena experiencia. Buena experiencia, buena experiencia. Con los amigos. Oh, justo, ya que trabajamos harto, también hay que relajarse, pasarlo bien. Sí, el poderoso nos tiene todo esto para nosotros, ¿verdad? Exacto. Después de, pues, sí, así que se viene la comilonca. Ahí están las naves. Tengo un Duca por ahí, tengo un Angle. Tengo los Mirage. Los Mirage. Ya, tengo Peseta también. Y ese, no sé cuál es el modelo, pero bueno, modelo. Si te das cuenta, sí o no, son todos, sí, diferentes. Son todos distintos. Oye, muy, muy bueno, muy, muy buena la experiencia. Oye, tu mío, pero puta que la pasé bien. Se pasa bien. Y esto fue un invento de mi compadre, porque este es el kayak verán. Está para ir a sobrevivencia de nuevo, está listo. Nosotros con mi compadre vamos a ir en el paso. Pero bueno, este invento. Bueno, el invento. Venía con un motor y todo. El video tuyo se va a hacer famoso. Ahora sí que sí, se va a hacer viral. Vamos a patentar esta. Va a llegar el Lucifute, va a cagar. Así que más que contento de vivir esta experiencia, amigos, con mi amigo acá, mi nuevo amigo, y bueno, Jorge, todo amigo hace harto tiempo ya con el amigo Jorge. Hicimos una gran amistad y a él le gustó. Así que estoy más que feliz. Ahí más rato vamos a grabar la comilonga que vamos a hacer. Y acuérdense que este video va con receta. Pudimos salir ileso. Ahí hubo un amigo que puta sufrió la desgracia de que se le dio vuelta el kayak y perdió la GoPro y todo el tema, así que gracias a Dios salimos ileso. Y nada, buena experiencia. Estoy más que contento, así que espero que les esté gustando el video. No olviden de comentarlo, publicarlo, compartirlo, suscribirse al canal, que eso me ayuda harto. Acuérdense que gratis, no cuesta nada.
da una pasadita mientras estén viendo el video, pues, se pueden suscribir. Así que eso me ayuda. Llegamos a la casa ya, amigos. Aquí tenemos algunos especímenes. Yo pillé tres de la viejita, y este me regaló un fosito del que andaba ahí, que es un rollizo para la comida. Una linda experiencia. Así que vayan al video, suscríbanse nuevamente, como les dije, y nos vemos en otra edición. Saludos para todos. Se vio que había pez, bueno, esto tiene el porte de una cuarta, no son tan chicos, un poquito más grande de una cuarta. Habían peces que son chicos, yo esto lo expliqué en el video, pero lo voy a volver a explicar. Estos peces son de profundidad, los pillamos bajo los 100 metros de profundidad. ¿Qué pasa con estos peces cuando uno los pilla? Estábamos tirándole a los jureles, a las sierras, y bajamos al fondo y empezamos a subir. Y estos peces pinchaban el señuelo. Al momento de subir, como son de profundidad, la presión del agua los revienta, y entonces arriba llegan casi muertos. Al momento de devolverlo, el pez igual se va a morir. Eso es lo que me explicaron los amigos cazadores, los amigos pescadores. Y por eso que prácticamente rescatamos todos los especímenes que había. Al menos yo rescaté todo lo que pude pescar, que no fue mucho. Y bueno, los demás amigos que conocí ese día, junto con mi amigo Jorge, me regalaron el resto, que saben que yo guardo y como todo. Así que, bueno, esto mañana, si Dios así lo permite, lo vamos a terminar con una buena receta para que tengan su video completito. Listo, todo lo que le vamos a echar, que vamos a acompañar el pescadito: un ají, un tonel, cebollín, berenjena, y me parece que unos champiñones también vamos a echar. Aquí estamos con Lucas esperando. ¿Qué estamos esperando, hijo? Vamos a hacer los peces, los pescados. ¿Y dónde lo vamos a hacer? ¿A dónde? Ahí, pues, en esta, ¿cierto? Estamos esperando que se caliente el aceite. Sí. Hola, hijo. Aquí está Lucas Matías. Ya puede salir un poco. ¿Qué cosa? Sí, no te entendí esa parte. Ah, ya, listo. No vamos a freír. Sí, vamos a freír. Yo voy a freír, no tu mamá. No, es tu mamá, pues no es la mía. Ya, boludo, que regala una risa, boludo. El fuego. Así que ahí estamos ya con los condimentos. ¿Qué dijo? ¡El fuego! Las berenjenas, el cebollín,
esto se va a ver, pero muy bien. Ya, estamos listos con la comida. Se ven feas, pero son muy buenas. Son peces de profundidad, como les decía. Y aquí vamos a probar un poquito para ir mostrando a la gente. Esta fue nuestra pesca en kayak. Y se ve muy, muy, muy bueno. Pero probé el sabor, ¿no? Antes le saqué un poquito y... algo suave más. Yo prefiero no echarle nada, hay gente que le echa cositas pero no le echa nada. Aquí no, no mandamos, gracias siempre por el experimento solamente. Vamos a probar cómo que está bueno. De maravilla. Está el pescadito. Está súper rico. Mejor experiencia, uno hoy mismo ir a buscarlo y comerlo, vamos a sacar del huerto. Es igual que la cacería, la pesca es lo mismo, uno va a buscarlo al mar y después se come con la familia. Perdón. La familia me está esperando, así que ahora vamos a pasar a comer con ella. Muchas gracias por seguir el canal. Aquí tiene una receta nueva de parte del amigo Domingo del Nati Hunter. Recuerden seguirme en las redes sociales, en Instagram como Vida de Campo Nati Hunter, en Facebook Domingo Vázquez y Nati Hunter en el canal de YouTube. Así que eso, saludos a todos, cariños, gracias por quedarte hasta el final del video y nos vemos en una nueva aventura.